Good evening, Juan Carlos. Good evening, Hello. hello, teacher. Hey, nice. Tiene audio. Teacher, Dígame, Juan Carlos. hoy me pedí el código para entrar. Código. ¿Sí? Sí, unas letras o Sí, unos sí. números, Sí, ¿sí? sí. Pero yo creo que eso es parte de la plataforma de la plataforma de Zoom. Porque no me lo había pedido ni una otra Sí, a vez. mí también ya me lo pidió dos veces. Ah, Sí, pero bueno. eso es algo como, digamos, para saber si, bueno, ahí dice, no soy robot, para saber si realmente es alguien Bueno. que sabe cómo conectarse. I ready, teacher. Ok, perfect, Juan Carlos, very nice. Hey, Abigail, hello, good evening. ¿Qué tal? ¿La extrañamos ayer, ah? Sí, es que fíjate que no sé por qué desde las 5 de la tarde se fue el internet y ya vino como 20 a las 10 ya, muy tarde. Ya solo para decir good Sí. night. Sí, no Ok. sé qué pasó ayer. Sí, no, de hecho hubo mucha lluvia. Allá donde ustedes, bueno, usted vive aquí en San Salvador, ¿verdad? Aquí. Sí. Y los compañeros igual, hubo un momento, no sé si se acuerdan, que se salieron de la clase porque se fue la luz. Sí. Ajá, y como, bueno, la mayoría vive por los sectores así similares. Ajá, pero aquí estamos, ¿ok? Sí. That's Ayer ya vine la nice. clase Hello, de ayer. Good Rocío. Ah, ok, very nice. Ayer practicamos más que todo. No hubo nada nuevo, ok. Hi, Rosito, how are you? Very nice. Very nice, okay, very good to see you. That's nice, very good. Okay, Raymond está aquí también ya. Okay, perfect. That's good. ¿Qué tal el día del trabajo? Super nice. ¿Cansado? Nice. ¿Normal? Cansado, cansado. Cansado, okay, con café. Cansado, pero cumpliendo metas, teacher, mañana, ¿eh? Oh, very good. ¿Cada cuánto? Bárbaro, qué bárbaro, Juan Carlos. Oiga, Ah, the number best one. Es salesman, number one. Number two, the Abby. salesman, Sí. number No, that's ahí nice. estamos. Es la sana competencia. Ah, Claro. super. Okay, Rachel, hello, good evening. Hey, Nubita, Nubia Raquel, hello, Hello. Elmer, hello. Hello. Elmer aquí también, ok, hello, Elmer, Sonia Marisol, hello. Araceli, Good evening. hi. Ok, también le extrañamos, Araceli. Hello, Hoy no llovió. hello. Sí, así veo, ajá, anda el pelo seco. Está bonito. Se va. No, no me bañé, No, ayer ¿ah? sí, miren, ayer sí que me les perjudicó ahí de que se fue Ayer la luz. y el viernes, ¿se acuerda? Sí, sí es cierto. Esos días han estado bien irregulares. Aquí había energía, pero el wifi estaba malísimo Malísimo, porque sí, se corría va. las barritas, pero no cargaba. Entonces no podía. Exacto. No, y como les decía, pues, luz, wifi y cosas son cosas que no están en nuestras manos, ¿vea? Sí, Así ahí sí que. que ahí sí no podemos hacer nada. De hecho, en mi caso, si algún día llegase a pasar así de que se va la luz o algo, tendríamos que reponer la clase. Ponerla, sí, porque Exacto. aquí como está ahorita las tormentas, bien difícil. Sí, por ejemplo, ahora en la tarde estuvo lloviendo mucho aquí en Santa Tecla, pero unos truenos horribles. No se fue la luz, pero sí llovió. Entonces, cuando llueve mucho, pues afecta la señal del internet y entonces ahí es cuando uno empieza a tener ya falla. Es Pero cierto. gracias a Dios todo bien, ¿ok? Super nice to have you in the class, ¿ok? A usted también, a Juan Carlos también, que ayer andaba mudo. Ayer no podía estar Señas. participando. Sí, tenía malo ahí el audio, estaba lloviendo mucho. Y él no podía escuchar nada, el pobre. Ok, así que, pues ahí estamos ya, ok.
Raymond no, Raymond estaba, sí, ok, Rachel también, ¿eh? Rachel, ok, Nidita también, Esperancita también estuvo por acá, ok, very nice guys, well, welcome, ok, to the class, this is, hoy sí, section number 4, the last section, ok, video conference number 16, acuérdense que son 20, ok, so, number 16, how to use prepositions of place, ok, vamos a estudiar eso, prepositions of place, ok, how to use prepositions of place, this is the video conference about, ok, today, and what we're gonna do, well, we're gonna practice the preposition of places, vamos a aprender a describir objetos, cómo se localizan, ok, usando preposiciones de lugar, ok, aquellas que son enfrente de, a la par, sobre, en, ok, adentro de, entre, etcétera, ok, so we're gonna practice, por ahí tenemos una forma, tal vez les pueda ayudar una forma que tengo para que se puedan aprender las preposiciones, porque la idea de las preposiciones es memorize, ok, the prepositions, that's it, so, for starting, my friends, vamos con la primera attendance, okay? Now we're going to start the class by doing the first attendance, okay? It's 4 minutes past 8, okay? So it's time for the first attendance and then we start the class for today, okay? Elmer Alejandro Ventura. Present. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. Excellent. José Ramón. Present. Present, okay, very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Marta Amelia, let me check. No, it's not here today. Okay. Okay, Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, Sodita. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Iris, Iris, okay. Mario Alves Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denny Raquel Morán de Vázquez. Is absent right now. Oh my God. Okay. Saúl Antonio Hernández Juárez. Is absent. Okay. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Nubita, hello. Uy, quizás está desconectado el... conéctelo, desconéctelo y conéctelo otra vez, no vaya a ser. Ok. Bueno, ahí está presente. Present. Okay. Present, ok, very good. Ahí está Nubita, ok. María Alicia Santos Calzadilla is absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz, not here right now. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present. Hello, Rubén. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. Present. Very good. José Elías Montoya Beltrán is absent right now. Okay. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent. Blanca Iris Blanco de Cortés. Absent, and repito otra vez, Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Present, okay, very present, nice. Present. Okay, excellent, okay. Well, my friends, we start, okay, as I said, how to use prepositions of time, okay? That's it. So, hoy vamos a aprender de una forma como niños de kinder, okay? Vamos a cantar ahí el, la, ¿cuál cantamos? La de la... Vamos a cantar morning, ahora. No, no, we're gonna go así. Morning teacher. Morning teacher. Well, good evening teacher. Okay, clases nocturnas para los niños. Okay, you know, es algo fácil, ¿eh? It's something easy, okay? It's something easy. So, I need your memory. Necesito su memoria y que me mire a mí, okay? Quiero que ponga sus manitas así, ok, bueno, su mano izquierda, right, como que fuera un tubo, así,
¿ok? Y que la ponga así enfrente de usted, ¿ok? Ok, pero enfrente de usted, así, ¿ok? Iris, Iris, Raymond, dele, que si no, no va a aprender. Ajá, Esperancita, ok, Ruben, Ruben, ok, ajá, Iris, no la miro, Iris, ajá, ok, va. Cuando yo diga la preposición, toma café. Cuando yo diga la preposición. Una cucharada de miel, teacher. Ah, yeah, es una honey. Ajá. Vamos a jugar con la otra mano, ¿ok? Y agarren el dedo índice, ¿ok? So, prepositions of place. Remember, son preposiciones de lugar. Prepositions of place. Y decimos, in. Como está un hoyito allí, usted va a introducir el dedo y dice in. In. Ok, in. Ok, in. In. Ok, very good. No la note, no la note, Raquel. Ahí después yo se las doy, no se preocupe. Vamos, in. In. On. On. Y va a poner su mano sobre esto, right? Ok, very good. On. Si se fija, sin decirle en español, usted ya va entendiendo qué preposición es. Si tiene aquí, digo in. In. ¿Se entiende, verdad? Ajá. Ok. Y si yo le hago así, on. Right? ¿Qué? ¿Entiende, right? Ahora diga under. 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 Ok, very good. So, llevamos tres preposiciones. Look. In. Under. In. On. 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 Under. Under. Very good. Okay, three. ¿Eh? In, on, under. Under. Ahora agarra su mano como está en under y se la lleva para atrás y dice behind. Okay. Behind. Ajá, sí. Diga behind. 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 Ajá, very good. Behind. Sí, sí. Okay, ahora, según lo que yo estoy haciendo con mi mano, ¿qué es behind? Atrás. Ajá, very good. Okay. Detrás de. Detrás de. Ajá, very good. So, vamos otra vez. Mire. In. In. On. Under. 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 Behind. Behind. In front of. In front of. Okay, very good. Ahí vamos con otra, right? Oh, once again, otra vez más. In. 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 On. On. Under. Under. In front of. In front of. Behind. Behind. Vamos, primero vamos a empezar. In front of, behind, para que así nos vamos para atrás, right? Okay. In front of. In front of. In front of. Behind. 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 Ahora abre los dedos como que fue a tijera. Ping. Okay. Ping. Y le hace así. The neck. Between, diga. Between. 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 Puro sandwich. Puro sandwich, between. Right? Between. Between. ¿Qué sería en español este between? Ah, very good, very good. Okay, once again, vamos. In. In. On. Under. Under. In front of. In front of. Behind. Behind. Between. Behind. Next to. Next to. Ah, very good. ¿Qué sería aquí next to? A la par de, a un lado de, ok, ajá, very good, very good. Ok, once again, estas son las básicas, ¿eh? These are the basic prepositions of place. Ok, once again, in, 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 on, 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 under, 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 in front of, in front of, behind, Between. Between. Next to. Next. 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 Okay, very good. That's it. So, si yo les hago así, ¿cuál me dirían que es en inglés? On. 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 Under. Under. Ajá, under. In. In front of. 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 Behind. 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 Juan Carlos, behind.
Behind. Behind. Between. 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 Next to. Next to. Next to. Excellent. To. Ah, very next good. To. This is what we're going to practice today, ¿ah? ¿Eh? This is what you're going to practice. Pero ahorita quizás todavía lo tienen como, ¿qué será? Now I'm going to present, okay? Ahora les presento cómo se escriben, okay? So you can check right now, okay, the prepositions of place, okay? You can check right now the prepositions of place, okay? These are what we have, okay? Look at the picture and the representation of the picture. Let's start. In. In. Right? Ya dijimos que es así, right? Okay, in. Right? In. Let's continue. Esta no cambia. Es como así como la escucha, así se pronuncia, okay? Así se escribe. In. Next. On. 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 Okay? On. Miren cuando un objeto está tocando el otro objeto, la superficie del otro objeto. Ok, on, on, that's it. Next, under. Se escribe con U, pero se pronuncia under, 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 under. Uh-huh. Under, under, in, on, under. Ok, next, behind. Behind. Right? Behind. 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 Repeat. Behind. 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 Excellent. Uh-huh. Behind. Next, we have in front of. In front of. In front, okay, of. So, there we have this one. This is enfrente de, okay, in front of. Next. Between. Between. Miren, por eso le hacemos con el dedo así, right? Between, que está en medio de, ¿ok? Pero esto, chicos, solo es cuando es dos objetos y algo está en el centro, en medio. ¿Ok? Next. This is between. Next. Next to. Next to. Next to. Cuidado con la escritura. Mire, lleva double T. ¿Ve? Next. N-E-X-T-T-O, okay, next to, like this, right, next to, next to, okay, that's it. Y tenemos otro, right, next to, tenemos este que es near, repeat, near, near, near. Ese es cerca, cerca de, okay. Hay momentos en que uno no puede identificar si el objeto está... Ay, teacher, no se entiende si está a la par o un poquito atrás, no sé. Ah, entonces ocupe ese, que es el general, digamos. Near, ¿ok? Near, that's it, near. You see, those are the prepositions of place. Ok, can you please repeat? Near. 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 Next to. Next, next to. Between. Between. In front of. In front of. Behind. 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 Under. Under. On. 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 In. In. Exactly. Okay. These are the prepositions of place. Ya los tienen escritos. Okay. Now we have to memorize them. Memorize them. So, once again, your hand like this, everybody. In. In. On. In. Under. Under. Next to. Next to. In front of. In front of. Behind. 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 Between. Between. Next to. Next. Okay. Next. Exactly. Very, very, very good. So, this is what you're going to practice right now with your partner. Okay? Right now, you're going to practice... Ay, una hecha la mosca, ya ven. Ok. Now you're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. For example, this is an example. Rachel and Enrique, right? Yeah. Rachel and Enrique. Primero, Rachel solo no va a hablar, Rachel. Usted va a ser mimo. You're going to be, okay, like if you're meme, doing mimics, right? Enrique sí va a hablar y va a decir la preposición en inglés. For example, Rachel, usted viene y le hace solo así, mira, Rachel.
Y lo que mira Enrique, eso va a decir. Y va a decir, ah, check the list. Next to. Very good. Y de ahí rápido lo cambia. In. Very good. Between. Excellent. Behind. Very good. Under. No, it's in the under, right? It's in front of. Okay, in front. Under. So, this is what you're going to do. Uno, le empieza a hacer despacio. Primero jueguen despacito, right? That's it. Pero después lo va a hacer rápido. Vamos, Rocío. Así como Rocío y yo ahorita. Vamos, Rocío. Next to. Under. No. On. In. Behind. No. Under. Very good. Between. Excellent. In front of. Behind. On. Next to. Under. Between. In. On. In front of. In front of. Okay. Very good. Very good. Así quiero que hagan. Okay. Uno solo hace mímica si el otro solamente habla. Si se equivoca, pues le dicen, no, incorrect. Okay. And then you try once again. Okay. Vamos, y de ahí cambian. Rocío empieza a hacer mímicas y Raquel empieza a hablar. Okay. The idea, guys, es que dentro de unos 10 minutitos a 12 que estemos practicando, al menos los que están ahorita en la clase, tienen que aprenderse las prepositions of place, ¿ok? Para que al final de la clase ya nos las memoricemos. ¿Cuáles son? Listen to the pronunciation. In, on, in, on, and, on. ¿Ok? And, next to. In front of, behind, between. Okay? Between. That's it. So, this is what you're going to work with your partners, okay? Practiquemos. Let's practice right now, okay? Accept invitations. Vamos a trabajar en parejas, okay? Let's work in pairs right now. Let's see. Let's accept the invitation, please. Let's start working. Accept invitation. De Bihai. Es que cuando lo dije, cuando yo me conecté ya había empezado la clase, entonces no lo copié todo. Vaya, la primera era in. Ajá. In. La segunda la era in. Ajá. La segunda era on. Sobre. Ajá. Ajá. La tercera era on. Bihai. In front of. No veo. Next to. No veo. No se ve. Espera. Aquí era. Next to. Between. Vale, oye usted. Vale. Después le hace así como cuando salta cuerda, peludo. Ah, seguimos. Ya, yeah, ajá. Continue. Ok, Nubia. Okay. No veo a Rocío. Le voy a dar. Behind. In front of. Next to. In.
Under. On. Next to. On. In front of. Behind. Next to. In. Under. On. Between. Behind. Le falta uno, Rocío. Uno no lo ha hecho. Ajá. A ese. Ajá. Between. Between. Very good. Behind. Behind. Uh-huh. Between. Between. Very good. Behind. Debajo de. Behind. Uh-huh. In front of. Alfred. In front of. Uh-huh. Quiero ver. Next to. Next to. Party. Uh-huh. Va. Pues sí. Te hago seña. Vamos a ver. Ready. Okay. In. On. Under. 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 Mm-hmm. In from home. Off. Next to. Behind. Te la voy a decir revueltas. Next to. Under. In. Te me perdiste. In. Info on. Ese es between. Near. Under. In front of. Ah, no, ese es behind. Behind, de atrás. Atrás de, y in front of, es adelante. ¿Cómo no? Pero solo de dos cuadros. Between. Behind. Hola. This is in. In, ajá. In. ¿A cuatro por la cola? ¿Sí? ¿A cuatro por la cola? Bidín. ¿Te olvidó? Sí, a ver. Between. Ajá. Between. Y next to. Ok. Next. Ajá. Vale. Así, hoy yo a usted, vaya. Va, dele. Vale. Me mira ahí. Sí, sí. Vale. Vale. In. On. Under. Behind. In front. In front of. Between. Next to. Ajá, correcto. Es que hoy sin ver, Martita, hoy sin ver. Sí, sin ver, teacher. Vaya, Abigail, voy yo. Ah, ok. Dale, bueno. Vaya, me ve. Va, hoy sí. In. Ajá. On. On. Under. In front of. Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Behind.
Behind. ¿Cómo es la otra? Así. En media. Between. Between. Next to. Ok. Hoy, como dicen, así en la salta cuerda, peludo. Quickly. Sí, más rápido. No, rápido. Ajá. Ok, go ahead. No, es que Martita no vio cuando explicó usted, teacher. Sí, no saben el principio de la clase, ajá. Teacher. Ajá. Está buena la novela, Martita. Sí, la platicaba con mi hermana y no me soltaba. Ah, ok. No problem, okay. Va. Pero okay. Ya está por aquí. Ya le agarró el hilo, ¿verdad? Ajá, ya. Okay, very good. Ok, continue. Ya paré. Va. In. On. Ah, no. Ah. In front. At. Oh, no. Off. In front. No. Of. In front. Uh-huh. Of. Ajá. Uh-huh. Under. No. On. Under. Correct. In. Capirucho. On. Capirucho. On. Uh-huh. On. Ese es between. No. Incorrecto. Ese es next to. Correcto. Next to. Correcto. Behind. Correcto. Ahora. Behind. No, ahí es next to. Next to. Bye. Ese es between. Este on. In. Este under. Detrás. Esa no me acaba la pronunciación B. Behind. Es como más o menos así, mire, Saúlito, más o menos. Así, mire. La pronunciación, ¿verdad? Ajá. Behind. Lea esto. Behind. Ok, ahí sí está. Behind. 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 Ajá. This is atrás. Ajá. That's it. Ok, very good. Well, ¿ya lo pueden identificar? ¿Sí? Yes? Ok, that's the most important, ok? Very, very, very good. Ya vamos a hacer la práctica then. Ok, thank you very much. Ok, vamos, ok. Saulito, pregúntale a Nubia, ok? Nubia a Iris. Iris, Saúl. Ok, go ahead, please, Saúl. Usted hace las mímicas, Saúl. Ah, ya. Solo que no le veo las manos casi. Ahorita sí. No. In. Aquí estoy. In. Mira aquí. Under. Under. Este. Between. Between. On. Next to. Este le falta. Ajá. El de trapa. Ajá. Es. Así es. Ajá, exactly. Behind. Behind, ok, very good, excellent, ok. Nubia, please, ask Rocío. Under.
In. On. Behind. In front of. Next to. Under. On. In front of. Behind. Between. Excellent. Okay, very good. Very good. Okay, now Rocío, to Saúl, please. The last practice. On. On. Next to. In. Is that between? No. Behind. Behind, excellent. This is. We see, mire. Between. Mm-hmm. Is that in front of there? In front of. In front of. Okay, very good. Excellent. Uh-huh. Excellent. Okay, very good. The idea is to identify. Okay, identify the prepositions of place. Excellent. Okay, very, very good, guys. Very good. Okay, now that we have identified the prepositions of time, okay, this is vocabulary, okay? This is vocabulary. Now that we have identified the prepositions of time, we are going to practice, okay? We're gonna practice in context, right? In sentences, how we can use the prepositions of time to describe, okay? Locations in this case, okay? You already did this, right? Ya estuvieron in, on, behind, between, next to, under, okay, on, behind, in front of, etc. Now, how are we gonna do it? Well, it's very simple, guys. Let me explain this part to you. Okay, that's it. Look at this. This is like la forma sencilla, ¿eh? La forma fácil, la forma, digamos, más común para usar prepositions. Okay? So we have this one, the subject. This is what we're going to use. Okay? Then we can use the verb be. Okay? Are. You can use am. Or even you can use is. Okay? It depends on the subject. After this, guys, okay, what you are required to do is to write here, okay, the preposition. This is the preposition of place, okay? Okay, and then we have the complement. Okay, this is the complement, and then you have the simple sentence that we have here. So, we have to do it. Okay, y empezamos a hacer ejercicios, right? For example, usted dice, un ejemplo, for example, en mi escritorio aquí tengo una lámpara, so, y a la par de la lámpara hay una florcita, se la voy a enseñar para que la mire. Aquí está la florcita. Si yo la pongo a la par de la lámpara, right? Okay, vengo yo y empiezo a hacer la descripción, ok, y yo digo, ok, the plant, ok, the plant, look, ese sería mi sujeto, como planta es una, so yo digo, is, y a la par de, so you say, how do you say, a la par de, in English? Next to, next to, next to, next to, si usted solo dice next,
está diciendo después. Ok, pero ahora yo necesito que diga a la par de. So you need to. Next to. Ok, next to. Look, the prepositions of place. Y ahora me voy a poner el complemento. The plant is next to the lamp. Right? That's it. ¿Qué sería en el caso de mi lámpara aquí con la plantita? Ok, that's it. You see? It's very simple. It's very simple. Vengo yo y también con personas, teacher. Sí, mire, ok. Por ejemplo, let me see. Abigail. The curtains. ¿Ve? The curtains. Mire, si se fija ahí, son cortinas, es plural. Ok, so ya no voy a usar is. I have to use are. Are behind Abigail. The curtains. Ustedes pueden ver la cámara de Abigail. Miren ahí atrás, miren. Las cortinas están atrás de Abigail. Ajá. So you say, the curtains are behind Abigail. Okay, you see? This is the way you can use that. Okay, then the computer is in front of, okay, oops, sorry. Teacher, in front of Nubia. Sí, dígame, Ned. Vaya, por ejemplo, ahí estamos diciendo que las cortinas están atrás de Abigail, porque ajá, estamos hablando de ella, ¿verdad? De Abigail, ajá. Ajá, porque si decimos las cortinas están adelante de Abigail, estaríamos hablando de las cortinas, ¿verdad? Exacto. Que están adelante. Ah, y ella. No están adelante, están atrás, ajá. Si decimos Abigail está adelante de las cortinas. Ajá, aquí, si se fija, aquí depende el sujeto, Denny. Uh-huh. En la segunda oración, sí, digo, the computer is in front of Nubia, ¿sí? Uh-huh. ¿A quién es mi énfasis? ¿Nubia o la computadora? The computer. Sí. The computer. Si yo digo que okay, Nubia, entonces sería Nubia está, digamos, a la par de... No, behind. Behind, yo sería atrás de la computadora, ¿no? Ajá, so you see, it depends. Aquí usted, pues en el sujeto ahí pone lo que le está, lo que le interesa ponerle la posición, ¿ok? So the computer is in front of Nubia, the curtains are behind Abigail. Pero también usted puede decir así, mire, I am, ¿ve? I am next to, for example, I am next to Elmer. Digamos que tengo a Elmer cerca de mí, aquí a la par. Yo estoy cerca. Ajá, I am, no, next to es a la par de. I am a la par. Elmer. Uh-huh. Ajá. Para next que no solo se puede con cosas, sino que con people, ¿ok? You can do it with people, with places, ¿ok? Ya vamos a ver con lugares también. For example, you say, hey, teacher, Huayua está a la par de... Y a veces Salcuatitán. Ajá, Salcuatitán. So, Huayua is next to Salcuatitán. You see? Ok. Y si usted quiere ir a Taco is near. Está cerca. No, de Aguachapán. Está cerca de Huayua. De Aguachapán. Huayua, etc. Ajá. That's it. So, places, people, objects, animals. Mira, a ese Chucho está a la par del niño, le dicen. The dog is next to the baby, okay. So, miren, puedo mezclar places, okay, with people, puedo mezclar animales con personas, right? No matter. Okay, in this case, there is no problem with this. Miren, el lápiz está en la boca de Araceli. The pencil is in. Araceli's mouth. Okay, so you see, this is like the structure. You can use subject, the verb be, the prepositions of place, and the complement. Okay,
questions? No? Y este, en el caso que in front of, uh-huh, es enfrente. Enfrente de. Uh-huh. No es adelante de, ¿verdad? También. Sí, for example, si está una, sí, una fila, digamos. Uh-huh. Ajá, y dice, hey, Carlos is in front of me. Uh-huh. O sea, está adelante, ¿no? Uh-huh. Sí. Usualmente cuando vemos un mapa, pues los lugares tienen que quedar puerta con puerta para hacer, sí, in front of. Ajá, ajá. But there is no problem here with people. Ok. Les quería enseñar que en negativo es igual, right? I'm a teacher. But for example, the gecko is on Enrique's head. Mire, el gecko, ve. Ahí tiene un gecko. Le cayó un gecko a Enrique. Ahora, Enrique. A ver. Hey, no, teacher. Y yo viendo el queco. Y usted viendo el queco. Y le dice a Enrique, no, teacher. No, teacher. Queco, el queco no está. So, you see, puede ser un negativo. Ay, the dinosaur. Ajá. Ok. The insect, un example. The insect isn't. Ok. Y usamos aquel verbo to be, ¿se acuerdan? Isn't on my head. Ok. You see? That's it. Sobre mi cabeza. So, pueden negarlo también. You can negate this, right? Is, isn't. I'm not, are sí, sí, not, o aren't. Okay? So, in this case, ajá, Enrique. En el caso, en la primera que usted puso, the curtains are behind Abigail, uh-huh, y allí va así o se le pone off Abigail, no. No, my friend, ok. Exactamente, okay, como yo se las di, así va. Ok. Ok. Uh-huh. For example, hay un error común de los alumnos, pero quizás en un 99.9%. Dice near to le ponen. O near of dicen. Y si no le ponen from, pero no. Ustedes solo van a decir near. Mierda. Y esto, okay, significa cerca de, no le necesita poner near of, no, oh, nothing. Oh, okay. Okay. Lo mismo que behind. Thank you, teacher. Behind, así va. Okay. Y se traduce atrás de. Okay? Ajá. Las únicas, okay, que llevan el to va a ser next to. From us. El otro es in front, oh, of. Ajá. That's it. Solo from estas, of. Yes, solo esas llevan, las, okay, demás no. Between, in, on, okay, near, no llevan nada. Ajá. That's it. So, okay, in this case, this thank is you, the teacher. Way to do it. Okay, you're welcome. That's it. So, you see the prepositions of place are very easy. Now you're going to tell me the sentences. We start with my friend Rachel. Okay, Rachel. Hoy me va a leer la oración aquí de acuerdo al dibujito. Based on the picture, you have to use the preposition and you have to tell me the sentence. This is box and this is a cat. Ajá. El sujeto en inglés todo, ¿verdad? Of course, of course. The cat. El gato. The cat. The cat. The cat. Y... The box. Suena a indio, el gato. Se comió algo. ¿Qué se comió? The cat is the verb to be. Ah, very good. Okay, repeat the sentence again, Rachel. The cat is in box. The box. Ajá, very good, much better, ok. Recuerde, sujeto, verbo to be, uh-huh, preposición, place, and complement, ok. Si no suena, okay, algo como indígena, va. Gato. Gato. Gato, caja, pao. You say, the cat is in the box, ok, very good. And then, the other preposition is for you. Tell me the sentence, please. Sería rabbit,
rabbit is on the table. Okay, very good. The rabbit, the rabbit. El conejo. Mm-hmm. The rabbit is on the table. Excellent. Very good, very good. The rabbit is on the table. El mayor, this is for you, El mayor. Firulais. ¿Qué firulais? It's under in the tablet. No, tablet, no, the tablet es eso. No, table. Acuérdese de aquello, table. Chiricuto. Dance. Ah, table dance. It's under the table. Chiricuto is under the table. Chiricuto. It's under the table. Table. Ajá. No, los perritos le dan unos nombres bien raros, ¿verdad? ¿Cómo le ponen más? Araceli, ¿cómo se llama el perrito? Vicky. Vicky. Miki. Ah, pues. Claro, mira un ejemplo así. Nikki is under the table. Ajá, yes. Ajá. So you see this. La pronunciación es under. 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 Okay. Martita, this is for you, Martita. Okay, ready, Martita. Y ahí póngale, digo, póngale el nombre de alguien. For example. Juan. Juan is behind the bed. Excellent. Very good. Juan is behind the bed. Very good. Very good. You see? Or the man is behind the bed. The bed. Humberto, etc. Very good. Excellent. Abigail, please. This is for you. The ball in front is in front of the box. Yes, very good, very good, very good, very good. The ball is in front of the box. Okay, very, very nice. Okay, Juan Carlos, please. Activate your microphone, please, Juan Carlos. Sigo con Juan, teacher. Juan. Ah, Juan, my brother, dear. Raymond. Yes. Raymond. Sí, se parece a Raymond. Yes. Más en el lunar, más en el lunar. Blue. A ver. Raymond. Is between the beds. Excellent. The beds, las camas, okay? Very good. Very, very good. Aquí quiero explicarles algo. Look, con between, okay? Between. Teacher, excuse me. Lo pronuncia nuevamente, por favor. Oh, sí, se lo voy a escribir aquí, mire. Okay. Y twin, así. Ah, okay. Léalo. Between. Ah, you see, between. Ah, sí, está más fácil, teacher. Yeah, Salvadorian pronunciation. Okay, very nice. Bueno, les iba a decir algo de between. Ajá, between, okay. Between. Y también tenemos among, okay. This means, guys, entre. Pero también este, miren, is entre, okay. So, teacher, what is the difference? What is the difference? This is two objects. Well, objects, people, okay, objects, people, animals, etc. Okay.
¿Pero cuántos tienen que haber? Dos. No más. Solo dos. Ok. Así que, por ejemplo, cuando Sonia Marisol tenga un secreto ahí, le dice a su amiga, hey, Carla, this is between you and I. Ok. Está entre vos y yo. Pero si viene y le dice Amón, ah, no, hombre, ese es con todo el pueblo. Three, four more. Ya no es secreto. Ah, is that a secret? Ajá, three con or more. That's it. So, vengo yo y les digo, hey, chicos, pero esta clase solo es entre nosotros, ¿ok? Estos chistes. Ok, these jokes are among you, ¿ok? Among us. Dentro de nosotros, ¿ve? ¿Ok? ¿Por qué among? Porque vemos más de 10, right? It's plural. But in this case, between guys is only two. ¿Ok? Two. Two people, two animals, two objects, etc. ¿Ok? The pronunciation is between and this is among. Mm-hmm. That's it. So, por eso aquí puse dos camas, ¿ve? ¿Ok? In the picture, you have two beds, right? So you say Raymond is between, okay, the beds. That's it. Si aquí hubiera habido con unas cuatro o cinco camas, ya sea como en un mesón o no sé, donde hay un montón de camas, en un hospital, for example, among, okay, because there are more. Excellent. Uh-huh. Very good. Next to, okay, next. This is for, okay, next to. This is for Ruben, please. Tell me the sentence. Next to. Okay. ¿Cómo se dice siguiente? Chair. ¿Cómo? Chair. Chair. Uh-huh. Okay. Chair. The chair is next to... ¿qué es? ¿Un balón o qué es? The ball. The ball. Ajá, very good. Ajá. The chair is next to the ball. Okay, very good. You see? This is the way you have to describe. Okay, let's go with near. Este dijimos que era cerca de. Okay, near. Okay, near. Near. Okay, Marisol. This is for you, Marisol. The house mm-hmm. is near the tree. Excellent. Uh-huh. Very good. The house is near the tree. Oh, the tree is near the house. Okay. Very, very, very good. You see? This is the prepositions of place. This is the topic that we have in, on, under, next to, in front of, behind, between. ¿Ok? Y les di una de gratis ahí, among, pero ese es para cuando hay más personas, más de dos, ¿ok? ¿Questions? ¿No questions? ¿Cuándo voy a usar esas prepositions, teacher? ¿Cuándo la voy a usar? Cuando me le pregunten, where is? ¿Yes, Juan Carlos? Uh-huh. Lo que pasa es que next to y near son bien parecidos, ¿verdad? Sí. O sea, en buen salvadoreño, pues, se dice, ahí a la par, cerquita, ahí está cerquita, a la par. Sí, exacto. Cuando no, en este caso, Juan Carlos, es cuando no tenemos específico la posición del lugar o la persona o el objeto, ¿sí? Porque hay, a veces hay objetos que no se... Bueno, que no, es que no está a la par, vos no está a la par. Pero tampoco está atrás, mira, está un poquito para allá. Entonces, cuando tenemos ese dilema de no sé cuál preposición usar, usamos ese, vea, que es el comodín, el near, ¿ok? Y usted ya, pues, localiza algo usando esa preposición. Uh-huh. Okay. El next to, sí, específicamente, pues, ahí, vea, okay. Uh-huh. Pegadito. Quizás ahí la foto todavía está, el del árbol está representando más como next to, quizás ahí quizás hubiera buscado otra fotito, ¿ok?
Pero en teoría sí es cuando no se puede localizar muy bien, Juan Carlos, ¿ok? Ok, teacher. That's it. Mm-hmm. So, con esta pregunta vamos a jugar. Miren, where is? Where is? Where is, for example, you say in your office, allá en la oficina, excuse me, ¿y dónde está el licenciado, el ingeniero Francisco? Creo que se llama su jefe, ¿verdad? Ajá. Where is este Mr. Francisco? Oh, bueno, él está en la oficina, ¿ve? Dentro. He is in the office, right? Porque está dentro de un cuarto. Imagínense que el señor estuviera, ok, a la par del escritorio, for example. And where is he is in the he is in the office. Yo estoy ahí. No lo veo. I can see Mr. Francisco. See, Mr. Francisco is there next to the desk. Next to the desk. Yeah. In front of Sonia. Ah, yes. ¿Ve? Así es como usted localiza people, places, etc. En la mañana. Niños, where is my bag in mi bolsa? Where is my bag? My cartera, right? Where is my bag? Alejandro, where is my bag? Mamá is on the sofa. ¿Ve? Sobre el sofá. No, it's not on the sofa. No. Ah, no. It's in your car. Oh. ¿Eh? Así. Where is? Y si fuera plural, fuera where are. Okay? That's it. These are the questions that we're going to practice. So, you have a picture, okay, there in your exercises. You have a picture, okay? So, what we have to do right now is to describe the picture. Miren, eso quiero que hagan ahorita, con esa fotito. You have to describe. Describe the pictures, okay? So, for example, it says prepositions of place practice. Look at the following pictures and describe it using prepositions of place. The number one is, la número uno es como que fuera una sala, okay? Y la número dos es como que fuera un parque, okay? So, my friends, here, you have to teach you, pero yo no sé cómo decir varias palabras. Okay, you have three options. Primera opción, me puede preguntar a mí. You can ask me. Segunda opción, you can consult the dictionary, okay, the web or application, whatever you want there. Or the number three, you can ask your partner. A veces algunos de nosotros, tus compañeros, saben algunas palabritas más quizás y ellos pueden saber, okay. Pero en teoría, en la número uno, look, número uno, diga sofa, sofa, sofa. De ahí un perrito, o ya sabe que de dog, right? Ok. De ahí hay una mesita, de esa mesa, va a decir table, right? Por ahí hay un gato, his cat. Después tenemos un sillón, no sé si ya lo vieron, is color yellow. Yes? ¿Ya lo identificaron? Sí. Ah, pues a ese me le va a poner armchair. ¿Cómo dice? Repite. Diga armchair. Chair. Uh-huh. Y por ahí va a haber table. Ok. Póngale small table. Porque es una pequeñita, una tabla. Small table. Una mesa pequeña, right? Small table. Then we have, por ahí hay una tostadora, right? Toaster, toaster, coffee maker, una cafetera, right? Coffee maker, microwave, microondas, right? Microwave. Then you have a, well, bell. ¿Coffee break, dijo Tisha? No, coffee break no. Coffee maker. Aquí lo tengo. Es que...
Y en la cama, miren, ahí tienen unas, ¿cómo se llaman esas, almohadas? Ok, so you say pillows. Ok. Pillows. Pillows. Almohadas, right? Mm-hmm. ¿Está dentro del closet, teacher? Let me check, Martita. The closet, well, como que fuera una, unos platos, se ven, ¿verdad? Una alacena, ese. Una alacena. Uh-huh. Sí, no, no es closet, ok. Uh-huh. Ahí póngale este in the cocina. Ajá, aquí le vamos a poner, ok, dishes, le vamos a poner que son unos platos, right? Ajá. Pantry le vamos a poner, ok. A cabinet, le vamos a decir cabinet a ese, es como un, en español le decimos pantry, uh-huh. Pantry, un cabinet, ok. El vocabulario que van a usar en la primera foto, ok, the first picture, ok, that's it. In the second picture, well, in the second picture, en la foto 2, in the second picture, ok, díganme qué pueden ver ahí. Vamos a ver, what you can see. Árbol, ya creo que ya sabe cómo se dice. Bicicleta, how do you say bicicleta? Bicycle. Bicycle o bike, ajá, very good, ajá, bike. Uh-huh. El perro ya sabe, right, ahí hay una basket también, basket. Bench. That's it. Es una, como una, es la del parque, ¿verdad? La de la, la banca. Ajá. Clouds, look. Cloud es nube, okay. And that's it. Well, mm-hmm. Is bench, teacher? Bench, la banca. Banca. Ajá, ajá, very good. Hay una pelota también, ¿verdad? Sí, ajá, ahí hay una también. Un basket, ajá. Solo que esa ya sabe, ¿verdad? Ball. Mm-hmm. Ball. That's it. Y también por ahí está, quiero ver, let me check. Ahí hay un ratón, mouse. Uh-huh, mouse. La nube, ¿cómo es? Cloud. 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 Uh-huh. Cloud. ¿Ya vieron el ratón? ¿El ratón? No, no lo veo. No, ya se fue, Enrique, ya se fue. ¿Qué porque a este? Además de gona. La canasta. La canasta. Ah, lo que engañé, ¿verdad? Hasta ajá. Me abrieron los ojos buscando el ratón. Caraceli, oh. Where is the mouse? Teacher, okay, la yes. Canasta. Basket. La canasta. Basket. Ah, ya. Yeah. Por eso se llama basketball, ¿acuerdan? Porque ahí tiran en la canasta. Sí. Teacher, y el suelo, la grama, ¿cómo se diría? Grass. La grama. Grass. G-R-A-S-S. Grass. 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 Okay. So, my friends, right now you're going to work in groups, okay? And you are going to describe the pictures, right? Using prepositions of place, exactly what we did there, okay? But before we start doing that, we have the second attendance for today's class, okay? So we start then with Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Very good. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Present. Ajá. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández.
Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán. Ok, se desconectó, mister. Ok, Rubén Ernesto Paula Morán. Rubén, hello. Ok, sí, creo que se desconectó. Ok, well. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán, absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés, is absent. Okay. No me mencionaste, che. Really? De Araceli César. Araceli, Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Present, ok, very good. Ay, está Rubéncito, lo voy a volver a mencionar porque ya vino. Rubén Ernesto Paula Morán. Present, teacher. Present, very good, ok, excellent. Very nice. Ok, so we're going to describe the pictures, right? Cuando las tengan, después escriben la clase todas las oraciones que tengan, right? Accept the invitation, please, right now. Let's start working, please. Vaya, tiene la hojita. No, pero aquí la tengo en el teléfono, ahorita la busco. Ahorita voy a poner mi WhatsApp también. ¿Cuántas oraciones dijo la tisha? No dijo, ¿verdad? There is no number, but you have to describe the picture. Mm-hmm. Okay. Trate de usar todas las posibilidades ahí, ¿ok? Ok. Uh-huh. La del perrito. Pero vamos a usar el perrito está encima del sillón, ¿verdad? Del sofá. ¿Del sofá? Ajá. ¿Cómo es esa? Sí. El perro está encima del sofá. Ajá. The dog is on the dog. Ajá. The dog is encima. Encima. On. El sofá se dice on. On. Alzheimer. ¿Y sofá? Ajá, no lo sofá sé. Se dice armchair. 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 Word is o word are, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que vayamos a poner, qué proposición vamos a hacer o qué pregunta vamos a hacer. Así como ella nos hizo los ejemplos de the computer is in front of Nubia, por ejemplo, la computadora está frente de Nubia. Entonces, así vamos a hacer nosotros como las preguntas, ocupando las preposiciones y el is y el are. Y el verbo to be. Eso fue lo que yo comprendí. Entonces podemos hacer ahorita, por ejemplo, está el perro y está el sofá. O sea, lo ve ahí, ¿verdad? En el cuadrito, en la imagen. Vale. Ahí podríamos hacer nosotros la pregunta. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Ajá. Where is the dog?
Entonces hacemos la, usted me da la respuesta. Is the dog? Sería is the dog. Como está arriba, sería. Is the dog is on? On. The sofa, sofa, sofa. No sé si me doy a entender. Yeah, the dog. Ajá, es como un ejemplo, pues por ejemplo también está el gato, ¿verdad? El gato dice, what is the cat? Ajá, ¿cómo se escribe sofá en inglés? Sofá. Sofá. Sofá, ok. Sí. Ajá, la segunda vamos a hacer la del gato. Sí, yo le estoy dando como ejemplos de cómo podemos hacerlo. Ajá, pero sí, entonces, bien, vaya, entonces pregúnteme usted ahorita, usted dígame, where is, y usted de las imágenes que tenemos ahí, usted me dice el nombre de la imagen y ya yo le doy una respuesta. Hágame usted la pregunta. Ah, por ejemplo, ahí dice, la del gato, más o menos, ¿verdad? Vaya, pero hágame la pregunta en inglés. Ajá, where is the dog? Where is the cat? Ah, ¿dónde está el gato? Algo así sería. Yo le contesto. The cat is under the table. Very good. Ajá. Y la vamos a ir apuntando a. Bueno. Well, yeah. You can copy or you can just practice orally. No problem. Ahora pregúntele por otro, por otro objeto, right? Okay, for example, en el caso de las almohadas, where are the pillows? Ya contesta, right? The pillows are On the bed. The bed. Excellent. Very good. Ajá. That's it. So la idea es que describan toda la foto. Okay? Ah, bueno. Okay. Go ahead. Continue. Is between, ¿va? Between. Toaster, no sé cómo se dice, toaster se escribe. Toaster. Y ahí quizás es en, ¿verdad? En. En da. Microwave. ¿Quiere? No sé si así será. Así, between así the toaster and microwave. Excellent. O sea, ¿cómo la hemos formulado? The coffee maker is between the toaster and the microwave. Excellent. Very good. Ya llevamos 6 ahí en ese cuadro, teacher. Seguimos. Okay. La cosa es que tienen que describir toda la foto. Todita. ¿Algo más que no hayan mencionado? Something else, los, ¿no? Los cojines, los... Los pillows. Los pillows. Ajá, so las where almohadas. Are the pillows? Ajá, where are the pillows? The pillows. The pillows. Home. Is. Pillows. Is. Ajá. Are. Because it's plural. Ajá. Are on. On the bed. No, on the sofa. Ah, yo estaba viendo los que están a la par del perrito. No, los pillows no, son la pillows, cama. Los pillows bed. Son la cama. The bed. The bed. Las almohadas. On the bed. Ajá. On the bed.
Ya pusimos next to, ¿sí, verdad? Sí, son under. No, no. ¿Cómo no? El de la mesita pequeña. Sí, el de la pero mesa. Podemos poner este que el tostador está a la par también de, bueno, que no, sí, está a la par de la cafetera. Uh-huh. ¿Verdad? No necesariamente, ajá. No necesariamente tienen que usar las preposiciones todas, sino que ahí dependiendo. Describir. Uh-huh. Si se repiten, pues no problem. Uh-huh. Uh-huh. Sigamos con la otra. Podemos la del tostador junto a la cafetera. Si quieres, solo esa pongamos ya. Con la otra imagen. Seguimos con la siguiente. Uh-huh. Bueno. Diva. Sí, lleva los dos dedos aquí. ¿No? De, sí, el perro. El perro está sobre el sofá. Acá siempre lo usaba. Ajá, también acá. Sí, porque está hablando del sofá. Del sofá, ajá. Va. Va, entonces es así, así quedaría, Ramón. O sea, que ¿cómo el, queda? Where is the dog? Ajá, va, esa es la pregunta, va. Ajá. Entonces, después sería the dog, la respuesta is on the sofa. The sofa. Sofa. Uh-huh. Excelente. De ahí, la pregunta sería, where is the cat? The cat under? Póngale the cat. El verbo to be. The cat is. Ajá, ahí la pregunta llega hasta cat. Sí. Ajá, cabal. Is under the table, ¿verdad? Exactly. Sí, ¿verdad? The dog. Sí. The dog. Uh-huh. Is. The dog is. Este. Sería between the bike and table. Bike the and table. Uh-huh. No, mesa. Ella dijo otro nombre para esa. Ah, sí, de banca dijo, ¿verdad? The bench. 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 The bench. The bench. Mm-hmm. Ok. Podemos poner de la nube. Ajá. Que se está pronuncia sobre o encima. Clouds. Sí, cloud. Cloud. Cloud o cloud. 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 Uh-huh. The clouds. Sobre, ¿verdad? No, solo es con D, sin S, ¿verdad, teacher? Cloud. Es una, ¿verdad? Cloud. Sí, sí. Cloud. Ajá. Cloud. The cloud. La nube. The cloud is. On. The table. The bench. Mm. Ah, the bench. Ajá. Bench. The cloud on the bench. The ball, la pelota, ¿verdad? The ball. The ball. No, the clown. Ah, la pelota. Sí. The ball. Under. Is. Is under. Under. The bench. The bench. The bench. Eso sería todo. Ya estuvo, ¿eh? Sí. Les voy a compartir esta porque estoy viendo la de la nube. La nube. ¿Sí? Ah, ok. Vaya,
En inglés tenemos esta, es como parecida como el between y el among, ¿verdad? Que los dos significan iguales, pero se ocupan diferentes. So, el que nosotros hemos aprendido ahorita es on, ¿verdad? Hicimos esto, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero también en inglés está otra que es above. Que si usted lo busca en internet, pues igual el significado le va a salir bien parecido a este. Sin embargo, la diferencia es esta. Mírenme las manos ahorita. Miren, yo digo on. Miren, on. Y miren above. Ajá. On. On. Above. So, es como que estuviera sobre. Exacto. Ajá. La diferencia es que no topa la superficie. ¿Sí? En este caso, si se fijan las nubecitas. Está en el aire, teacher. Ajá. Entonces, si dice is on the table, suena como que la nube está sobre la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Y no, realmente está en altito, o sea, no topa. Entonces ahí quítenle on y me le ponen above, ¿ok? Above. Uh-huh. Above. Above. Ya se la voy a explicar a todos después porque pues lo tenemos en la foto, ¿ok? Ok. Es importante que aprendamos unas extras, ¿verdad? Nunca está de más. Ok. Thank you. Okay, you're welcome. So you say the cloud is above the bench, right? The bench. Okay. Above. Uh-huh. Above the bench. Mm-hmm. Above. The cloud is above the bench. Mm-hmm. Okay. Finish. Finished it. Okay. Uh-huh. Very nice. Ahora se van a preguntar todas, where is, where are, where is, where are, okay, to practice the questions. For example, la Abigail, usted le pregunta Denny to Martita, pero ahí dependiendo, in picture one or in picture two, okay. For example, Martita, in picture number two, where is the ball? The ball is under the table, the bench. Ah, okay, very good. In picture, Denny, in picture number one. In picture number one, where are the dishes? Where are the dishes are in the cabinet. Excellent, okay. So, eso es lo que quiero que hagamos. Juguemos con where is, where are, okay. Okay. Is singular. Are plural. Okay. Excellent. Okay. So, Abby, you start with Denny. Denny with Martita. And Martita, you ask Abigail. Okay. Go ahead. In different pictures, no only one picture. You can use alternate the pictures. Okay. So, Abby, start, please. Where are, is the dog? Okay. Quítele el R, please. Perdón, pues, ajá. Ajá, okay. Where is dog? Excellent. The sofa is near the lady table. Ah, no, perdón. Está en el sofá. Está en el sofá. El café. The dog. Denny, the dog y... Café se calienta. Si no, no the dog... Is on sofa. On the sofa. Sofa. On the sofa. Excellent. Okay. Denny, please ask the question. The next question. Where is the cat? The cat. Cat. Mm-hmm. Marta. The cat is under the table. Okay. Very good. Uh-huh. Martita. Okay. The picture one, the pillow are, where are the pillows? Uh-huh. Where are the pillows? Where are the pillows? The pillows are on the bed. Excellent. Uh-huh. Abby, continue. Quiero ver. Yo le pregunto a usted, Abby.
Ah, usted me pregunta. Es que sí. Se me entrecorta y no oí bien. Ah, bye. Repeat, please. Where is the tree? Ah, where is the tree? Mm-hmm. The tree is behind the bicycle. Bicycle. Okay, excellent. Mm-hmm. Martita, ask Denny. Okay. Where is the picture too? The picture is behind... Yo le pregunto, Denis. Espérame. Uh-huh. The picture too. Where is the basket? The picture... The basket. Where is the basket? The, espérame, the basket, tiene fuerte. La cesta. Mm-hmm. The picture number two. The basket in is on the table. Ajá, okay. On the table. Uh-huh. Excellent. Ajá, uh-huh, very good. Continue, please. Abby. Bench. Finish, Rachel? Yes, teacher. Esperancita? Uh-huh. Okay. Yes. Let me ask you some questions, okay? Ahora yo les pregunto y ustedes responden. I ask you the questions and you answer, okay? Ready? Okay, ready. Esperancita. In picture number two, where is the tree? In picture number two, where is the tree? The cloud is beating the dog? No, the tree. Del árbol. El árbol, ajá. In the picture number two, where is the tree? Voy a ver la imagen, teacher. Okay, yes. No la problem. De la bicicleta, Esperanza. The bike. The bike is in front of the tree. Ajá, pero ahorita yo le pregunto por el árbol, no la bicicleta. So, where is the tree? Entonces me va a decir, el árbol está... The tree is in front of the bike. Okay, in front of the bike. Uh-huh, very good. Rachel, in the picture number one, where are the dishes? Where are the dishes? The dishes is in the cabinet. Okay, can you check please the verb to be? The dishes is plural. Is are. Are, uh-huh. Okay, the dishes are. The dishes in the are, okay. Okay, very good. Continue, Esperancita. In the picture number one, where is the cat? The cat is... Under the table. Okay, very good, very good. Rachel, in the picture number two, where is the ball? The ball. The ball is under the bench. Under the bench, excellent. Esperancita, in the picture number one, where is the coffee maker? The coffee maker is between and toast between the toaster and microwave.
Microwave. Excellent. Microwave. Ajá. Very, very, very good. So, así vamos a revisar las respuestas, ¿ok? That's it. Excellent. Very good. Okay, we're gonna wait for some more people. Todavía faltan lo que se nos agreguen los demás, okay? Now we're gonna check the answers, okay? You're gonna tell me exactly the answers. Let's check. I have the pictures here. Okay, todavía nos faltan algunas compañeras. Lucrecia, Marisol, creo que no está todavía. Okay. Ok, ahí está ya Marisol, Juan Carlos, ok, Raymond, ajá, very good. Ok, my friends, now we are going to practice, ok, I ask the questions, so yo les pregunto, right, I ask the questions and you give me the answer, please. Let's start with Juan Enrique, ok, Juan Enrique, this is for you, ok, in the picture number two, Juan Enrique, in the picture number two. In the picture number two. Where is the dog? The dog is next to the bike. Okay, excellent. Okay, Araceli. In mm-hmm. picture number one, where is the coffee maker? A microphone, please. The coffee maker is between the microwave and the toaster. Excellent, perfect. Abigail, in the picture number one, where is the armchair? The chair is next to the small table. Excellent. Very good. Sonia Marisol. In the picture number one, okay, where are the pillows? The pillows is on the bed. Okay, the pillows is plural. The pillows are on the bed. Excellent. Very good. Raymond, this is for you, Raymond. Raymond, where is the cat in the picture number one, Raymond? Where is the cat? Is under the table. Excellent, very good. Juan Carlos, excuse me, Juan Carlos. In the picture number two, Juan Carlos, where is the ball? The ball is on the table. Okay, very good, very good. It is. In the picture number two, Iris, where is the tree? Microphone, please. Hello. Okay, activate your microphone, Iris. Okay, uh-huh. In the picture number two, Iris, where is the tree? The tree is in front of the bike. Uh-huh, in front of, in front of the bike. In front of the bike. Uh-huh, very good, very good. Next, this is for my friend, let me check, Martita. Martita, excuse me, where is the microwave in the picture one? Microwave
is next to and the coffee maker. The coffee maker, excellent, okay? Very, very, very good, excellent. So, this is the way we have to use prepositions. So, miren qué fácil están. Estábamos viendo ahí con quiero ver, Denis, sí, ¿verdad? Abigail también. Uh-huh. Y yo les presentaba a ellas estas. Este no está en la lista para aprenderlo, pero yo siempre digo que es bueno aprender algo extra, ¿ok? ¿Se fijaron en la foto número 2? Hay una nube. ¿Se fijaron? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Para describir la nube, pues, uno pusieron on. La nube está sobre la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, no es esa la preposición adecuada. Vamos a usar esta. Mire. Above. Diga above. 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 This is, digamos, una pista de cómo diferenciarlos es que este toca superficie, ¿ok? That's it. Este toca superficie y el above, chicos, este no toca superficie, ¿ok? For example, in this case, I'll say it like this, ¿ok? Si usted mira mi mano ahorita, yo le digo, cuando jugamos con las preposiciones al principio, le dije on. Miren cómo toco yo la palma, ¿ve? On, on. Pero ahora, si yo quiero decir above, va a decir esto. Mire, on. Ahora diga above, above. Y mire mi mano. Above. ¿Ve? Above. Quiere decir que cuando el objeto no toca la superficie, quiere decir arriba de. Por ejemplo, míreme a mí ahorita. Míreme. El cuadro que tengo, right? ¿Está? No voy a decir on porque no topa mi cabeza, ¿ok? So, usted va a decir above, ¿ok? Ok, you say the picture is above the teacher, ¿ok? The teacher's head, for example. Teacher. Yes, Ramón. Sería así como el, no sé, en la película Number One, el cuadro, ¿verdad? Very good. Eso vamos a... Ajá, no por se eso. Puede decir sobre, ¿verdad? No. Sino que sería above. Exactly. Very good. Ajá. Exacto. Solo ajá. Déjeme ver si son dos fotos o una. Una, ¿verdad? De picture. Ajá. Sí. So, miren en la picture Number One, hay un cuadro arriba de la cama, ¿verdad? De sobre la cama. Sobre la cama. So you say, mm-hmm. The picture, the picture is above. The, ¿eh? Look. Igual que la nube, ¿ok? Así que si le puso on a la nube, arréglelo ahí, ¿ok? So you say, the cloud is above bench. The bench, exactly. That's it. Very good. So that's the difference. Las dos se parecen igual que las anterior de between and among, pero hay una diferencia, okay? There is a difference. So este toca superficie y este no, okay? Incluso este se traduce como no como sobre, sino que arriba de, okay? Arriba de. That's it. Okay, that's the explanation there. Por eso es que no tocamos esas dos pictures. Okay, very good. Questions with prepositions of prepositions of place. Estas son las preposiciones de lugar, right? Prepositions of place. No questions? Teacher. Okay, yes, Juan Carlos. Lo que pasa es que estábamos ahí, bueno, al menos yo estaba confundido con el where are, sobre la nube, el perro y todo eso. Entonces, no encontraba cómo hacerlo, pues, por el ¿cómo le explico? Por el ar, pues. Exacto. Es que no siempre va a ser el are, Juan Carlos. Usted tiene que primero especificar en su mente
¿por qué quiere preguntar? En el caso, si es de la nube, es una. Entonces, como es una, usted va a decir, where is? Where is the cloud? Esa es la clave. Si usted quiere preguntar de, digamos, los perros que están ahí, ve, perros. Ah, son varios. Entonces, usted dice, where are the dogs? Where are. En el caso de las de los platos, de los platos en la número uno, where are the dishes? En el caso del gato, where is the cat? En el caso de las almohadas, where are the pillows? Okay, because it's plural. So ahí, Juan Carlos, usted tiene que pensar si es plural o singular. Singular, sí, where is. Plural, where are. Sí, ahí me confundí. De hecho, yo la pregunta del perro la hice, where are the dogs? The dog. Ah, okay. In this case, sí. Is where is the dog? Porque pues solo where hay is uno. Only one. Mm-hmm. Okay. Exactly. Okay. Ajá. Okay. Nice. Espero que ya le haya respondido la pregunta. Yes. Okay. Yes. Excellent. Very good. Well, to finish with then, si ya no hay más preguntas, then we go to the manual. Okay. We go to the manual. Y aquí tenemos tres prepositions, so place, okay? This is page number 40, okay? Page number 40 in your manuals. And then you have, guys, how to use the prepositions of place. Here, no vamos a usar, digamos, reglas mayores que esta, pues, it's very simple. Ya jugamos con in, on, at, between, next to, okay? But here we have three more. Ok, estas dos ya las vimos, right, on, in, pero aquí lo vamos a usar para listen, y eso a veces confunde porque en español lo hablamos mal. En español decimos, oiga bien y no me va a dejar mentir, ¿dónde está y dónde está la moneda? Ahí en el suelo, en el suelo. Agarra las llaves, ahí están en la mesa. Entonces, cuando nosotros queremos traducirlo al inglés, decimos in, porque todos decimos en. Pero no. Cada vez que haya una superficie y toca el objeto, la superficie, ¿qué es una superficie, teacher? Bueno, una mesa, una cama. El asiento de la silla, el suelo, la calle, ¿sí? El patio, esa es una superficie. Y cuando el objeto o la persona, etcétera, toque eso, pues usted siempre va a decir on. Por eso no tenemos que decir, ¿dónde están las llaves? En la mesa. No, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a decir, están sobre la mesa. ¿Sí? No podemos decir dónde y dónde queda, un ejemplo, dónde queda este, bueno, yo no me puedo las calles de allá de Huachapán, pero aquí en San Salvador, por ejemplo, ¿dónde queda este Metrocentro? Ah, queda en el Boulevard de los Héroes. No se dice en, se dice queda sobre el Boulevard. En inglés, por eso es. Yo he aprendido de verdad a mejorar mi español un poco porque en inglés he aprendido a que, ok, tiene más sentido. Porque las avenidas, las calles, todo va a ser con on, ¿ok? On. ¿Ve? On. On 4th Avenue, on the corner, on the street, ¿ok? Mira, le dicen, me encontré un billete en la calle, decimos en español, right? Pero en inglés tendríamos que decir, I found a bill on the street. Y en español igual, mira, me encontré un billete sobre la calle. Ah, oh, really? Yeah, okay. So, cuando digo calles, avenidas, nombres de calles, whatever, you have to use on. Don't forget that. In, well, es porque está dentro de, ¿ok? In El Salvador, right? O sea, usted está dentro del lugar, right? In the country. In San Salvador, in El Salvador, in the park,
Y le dice, ¿y dónde está tu hijo? Where is your baby, your child? Oh, he is in the park. Pues obviamente va a estar dentro del lugar, ¿ok? In the neighborhood, this is el vecindario. Look, el vecindario, la colonia, etc. ¿Ok? Neighborhood, this is the name. Neighborhood, ¿ok? Con at, vamos a hacerlo así específico. At the meeting room, at work, at the bank, because it's specific, okay? That's it. On, in, at. Esos son los tres que presentan acá, right? Okay. So, look at the expressions that we have there, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentences. And we have to complete the sentences with the prepositions, okay? Then we have to check. Let's check number one. Let's read it. Leámoslo, number one, okay? My friend Juan Enrique, you're gonna read the number one. Denny, you read the number two. Nubia, number three. Esperancita, number four. Esperancita, number four. Okay, Marisol, please, number five, and Martita, number six, okay, that's it, vamos, okay, we're gonna do it, ustedes me van a leer, sin embargo, no me van a dar la respuesta, todos me van a ayudar a dar la respuesta, okay, pero ustedes solo lean, number one, okay, let's read. Leamos. Let's read. I work in the work bank. In the bank. That is on First Avenue and Barrios Street. Okay, very good. This is the name. Look, it's a nombre, right? So you say on. Look, on First Avenue and Barrios Street. Excellent. Uh-huh. Very good. I work in the bank. Okay. That is on First Avenue and Barrio Street. Number two, next. The factory is located. Is located. On La Libertad. Okay. In, on, or at. What do you think, guys? ¿Qué creen todos? In. Ajá, very good. Ahora, lugar es un lugar, entonces dice in, ok? Very good, ok? Dentro del departamento, ok? Inside the department. Number three. We see you at training room or at the cafeteria. Oh, cafeteria. Cafeteria. Verde. Esa cafetería es como donde comen, ¿verdad? Todo, venden comida, etc. La cafetera es aquella que hace la máquina, que hace café, coffee maker, right? So, my friend says at. Ajá, it's specific. Or at the cafeteria. Okay, very good. Number four. Number four. Uh-huh. ¿Quién le tocaba el four? Esperanza. Esperancita. Ajá. Uh-huh. Number four. Anna works. Ajá. Uh-huh. Anna works in the company that is. Town es como un pueblo. Ajá. Uh-huh. Town. At. A town. Okay. What do you think, guys? In. Ajá. In town. Ajá. In town. Ahora, ¿por qué no at, teacher? Porque town es un lugar bien, bien general, okay? In town es como en el pueblo, en el town, okay? Dentro. Dentro de, okay? Number five, my relatives. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Oh, very good. Uh-huh.
on Roosevelt Street. Very good. Street es una calle, entonces pues todo lo que va con calle, avenida, etc. Number six. That we are at y allí, teacher. Mire, usted bien suertuda, ya tiene la respuesta. okay, well, aquí ya tiene la respuesta. Ay, qué raro. Okay, at the meeting room with everybody. Aquí le quitan un at, okay, please. Aquí le voy a poner yo el cheque para borrarlo, okay. So, okay. Oh my God. Okay, but read the sentence. Léala. Okay. Read the sentence. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Everybody. Very good. Uh-huh. That's it. So you see, on for streets, avenues, in es cuando nos referimos a un lugar, pero estamos dentro de, okay, in. Cuando dice, in Italia, teacher, viera que allá como le gusta comer el paquete. In Italy, bless you. At is more specific. Ok, cuando usted diga en el trabajo, yo vendo café. At work, I sell coffee. Ok, because it's specific, your work. Ok. At the bank, es porque trabaja en un banco, quizás, right? Or in a specific bank that you have there. Okay, so this is, okay, prepositions of places, okay? Si se fijan, ya vimos varios, okay, in, on, y aquí es donde les digo, miren que se puede también con lugares, okay? For example, vengo yo y le pregunto a alguien acá y le digo, excuse me, where is the church? Where is the church? Iglesia, church. Where is the church? ¿Alguien me podía decir dónde está localizada la iglesia? Where is the church? The church is on Second Avenue. Ajá, Avenue. Ve, ajá, is Second Avenue. On Avenue. Next to the city hall. La alcaldía, mire, city hall. Ajá, very good. Así es como vamos a aprender más adelante, pero para que tenga una idea. On Second Avenue. Yo le pregunto por el parque. Where is the park? Ah, the park, teacher, is on First Avenue. ¿Ves? Yes. Mm-hmm. That's it. So you see, está sobre la primera avenida. Okay. So that is the way we're going to do it. Okay. Pero el mapa lo dejamos para más adelante porque es otra clase que vamos a ver. Okay, ahora vemos, okay, how to use the prepositions of place, right? Okay, in, on, under, next to, in front of, behind, between. Y emprendimos tres extras. ¿Cuáles son? Near, above. And, ¿cuál era el otro? Among. Exactly, okay. That's it. Well, my friends, questions, comments, no? Well, third attendance, and we finish the class with this, okay? Well, we start with Elmer. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperancita Tonia García Rivas. Present. José Raymond Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Present. Ajá. Denny Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent.
Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tabla de Guifarro. Present. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán, absent. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés, absent. Ok, that's it. Bueno, yo tenía ahí conocimiento de que Marjorie y Blanquita iban a estar ayer y ahora, ok, en turno. But anyways, ok, espero que puedan ver la videoconferencia, ok, de la clase de ahora. A partir de ahora, chicos, ahora la clase, usted ya puede comenzar a hacer la sección 4 y alargarse hasta el examen final, ¿ok? Así como hicieron el examen de medio curso, ahora tiene que haber, pues ya el examen final, vayan haciéndolo. ¿Por qué? Porque el examen final no es solamente de las clases últimas, sino que viene de las clases que ya vimos. Así que ustedes esas clases ya tienen el conocimiento y ya pueden ir haciendo ese examen final, ¿ok? El día viernes, el día lunes próximo es nuestra última clase, ¿ok? Así que ese día cubrimos el último tema y también tenemos una actividad especial que sería la encuesta para terminar el curso, ¿ok? Satisfactoriamente. Así que, pues tenemos todavía unas cosas que cubrir y que hacer, ¿ok? Si tiene preguntas con algunos ejercicios de la plataforma, háganlas. Y para los compañeros, les vuelvo a repetir que salieron bajos en la sección 3, pueden volver a hacer los ejercicios e intentar mejorar la nota que tienen, ¿ok? La nota mínimo es 80, así que puede volver 100, porque vi algunos que habían sacado 60, 70, unos sacaron 60, entonces, pues, pueden volver a reintentar. La plataforma no tiene un número, digamos, límite, ¿ok? Y si en caso usted siente que yo lo hice bien, y por qué no me sale bien, escríbame. Porque a veces es problema de puntuación, un símbolo que puso mal, etcétera. Y pues sería un poquito penoso sacar una nota baja solo por un pequeño punto extra o algo que se cometió. ¿Ok? So, section number 4. Yes, Juan Carlos. Pero ahí nomás, al nomás contestar, al hacer el examen, ahí le sale la respuesta. Si le sale el cheque verde, sí, está bien, ¿verdad? Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Quiere okay. decir que si sus cheques son verdecitos, y yo sé, good. Yeah. Uh-huh. Y si no, okay. Se va ahí a una parte de arriba donde dice progreso. Y ahí le va saliendo sus estadísticas, ¿ok? Para que usted pueda más o menos saber cómo va. Aunque hasta ahorita, si no les ha caído un mensaje mío, es porque lo han hecho bastante bien. Sí les escribí a los compañeros que sí están, bueno, prácticamente hay algunos que no han tocado la plataforma. Y si no han hecho nada, pues de balde es que se estén conectando a clases. Entonces acuérdense que las clases son presenciales, o sea, estar aquí conmigo estas 2 horas y también la plataforma, es ambos, right? No solamente uno, así que, pero al menos los que están acá, yo me siento muy contenta de que están haciendo su trabajo, su responsabilidad está al 100, ¿ok? So, my friends, tomorrow we continue. Dígame. Con relación al el lunes finalizamos ya, ¿verdad? Pero mi pregunta es si luego el martes reanudamos otra vez o porque hay algunos que dicen que sí se van a retirar. Bueno, ahí fíjese, Denny, sería bueno hablar con Elena. Elena es la encargada de administración. Ella es la que se encarga de llevar todo la gestión administrativa del curso. Porque si ahí sí yo no le podía responder. Hay grupos en los que terminamos miércoles, empezamos jueves.
porque sí también el papeleo, ¿verdad? Se manda rápido y los alumnos están, sí, teacher, démosle, porque si no seguimos, nos enfriamos. Porque esa es la cuestión, que si esperamos mucho tiempo, se nos van otra vez las ganas y volver otra vez. Entonces, cuando ya se va, digamos, por ahí por un intermedio, sí, cuando se va por un intermedio es bonito porque ya usted ya no se le olvida el inglés, pero ahorita todavía tiene fresquito varias cositas. Y si no las practica, es como, ay Dios, ¿para qué, verdad? Si se me olvidó todo, entonces. Por esa razón, les recomiendo yo, ¿verdad? Tal vez no ausentarse un montón, ¿verdad? Así que, pero puede escribirle a la compañera Elena, ella con gusto le puede ayudar, ¿ok? Y también para empezar ya, digamos, a ver las personas que van a seguir el curso, ¿verdad? Espero que tengan a bien, ¿ok? Acuérdense que son... Y siempre usted seguiría con nosotros, teacher. Excepto que haya algo así, digamos, una queja grande de Martita, la queja de Martita, ¿verdad? No more teacher. Ahí ya sería. No, oye, teacher. Yes. Teacher. Hoy ya vale oro usted también, teacher. Ah, ya me voy a comprar mi bolsada, ¿verdad? Majada oro. Sí, ya la vi en el súper, yo la vi, ajá. Así que yo dije, pero wow. No solo la vea, teacher, cómprela. Pues por eso le digo, la voy a comprar. Ahí se la voy a tener, amiga. Regálesela a usted, Juan Carlos. Mira, Juan Carlos, hay que regalármela de ahí. Me va a mandar un video. Gracias, compañero. Me va a mandar una. Sí, la vamos a mandar a Abby. Sí, pero no me la manda en inglés corporativo, mándenme a mi dirección. Super por WhatsApp, nice. Okay. Por WhatsApp, bueno, ahí puede WhatsApp. Contactar con ella y pueden gestionar ahí, preguntar ahí todo lo administrativo. Ok. De acuerdo. Thank you. Gracias. Guys for joining my class. See you. Good night. See you. Bye bye. Take care. Bye.